Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Brandy, la cámara. Brandy, no, que no te tenga que decir que enciendes la cámara, tú tienes que saberlo. All right, hello kids, how are you? Un segundito, chiquillos, denme un minutito. What day is it today? Wednesday. Wednesday. How about the month? The month. March. March. The date. What? 29th and the year? 2023. What's the weather like today? What's the weather like today? El clima, chicos. Hello. It's partly cloudy. It's particularly cloudy. Partly cloudy. It's partly cloudy. Dylan, ¿qué pasó con la cámara?
All right. Today we have prepositions of time. Estas ya las conocemos. Vamos a verlas más a profundidad. In. We use in for periods, para periodos. Bien, for example, in. Ustedes conocen este. In plus months. ¿Y cuáles son los months? A ver. ¿Cuáles son los months? Hello. January. All right. January, then. February. February. ¿Cuál más? March. Ok. Chicos, Dylan es el único que está participando. March. Ustedes saben esto. March. Then. April. 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 Then. ¿Cuál más? May. 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 Then. Honey. John. John, John. July. 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 Then. August. August. Yes, August. September. Then August. October. September. October. November. October. October. Después. November. November. Y finalmente. December. A ver. December. December. All right. For example. A ver, yo pregunto, when is your birthday? Sorry, when is carnival? When is carnival? ¿Alguien sabe cuándo es carnival? February. It's in February. Very good. Entonces yo respondo con in, ¿ven? Porque estoy utilizando un mes. It's in February. Yes? Right? It's in February. Yes or not? Lo utilizamos para in plus season. ¿Se acuerdan de las estaciones? Yes or not? Yes. ¿Cuál es la primera? Spring. Spring. Bien, entonces decimos in spring the weather. Is, ¿cómo es el clima en spring? Soleado. Sunny. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es el clima en spring? Sunny. Low. Warm. Cálido y húmedo. Bien. Ese es en spring. ¿Cuál sería la siguiente season, la siguiente estación? Chicos, in summer. ¿Cómo es el clima en summer? In summer, the weather is, ¿cómo? ¿Cómo es el clima en summer? What's the weather like in summer? Cloudy. No. Is sunny también, sunny. Pero es hot, it's really hot. Yes? Yes.
and dry. Dry que es seco. Yes or not? ¿Sí o no? In. Yes. In. ¿Cuál es la siguiente? Fall. ¿Qué es otoño? ¿Cómo es el clima en fall? En fall, the weather is partly cloudy. Como hoy. It's windy. ¿Saben qué es windy? No. Con viento. It's cool. Do you know what is cool? Frío. And rainy. Okay. Yes or not? Yes. Yes. Bien. Vamos con la última estación, ¿cuál es? No saben. Hielo. Hielo, casi. Pero no, no es hielo, no se llama hielo. ¿Cómo? Invierno. ¿Y cómo se dice invierno? Winter. Winter. In winter, the weather is, ¿cómo es el clima en winter? It's partly cloudy. No, it's cloudy, es totalmente cloudy. ¿Qué más? Rainy. No, ya de rainy pasa a congelado, que sería snowy, nevado. ¿Bien? Con nieve. ¿Qué más? Windy. ¿Qué más? And cold. ¿Saben qué es cold? Helado. Bien, el clima ya es helado. Yes or not? Yes. Bien, bien que igual estamos utilizando in. Porque es un periodo, las estaciones duran entre 3 y 4 meses. Entonces, por eso usamos in también. Let's continue. Voy a poner. In plus year. In más año, ¿bien? Por ejemplo, la pregunta es, when were you born? ¿Cuándo naciste? Bien, y yo respondo con el año. I was born in 1991. ¿Bien? Yes or not? Yes. Digo in porque es año. Ven, aquí digo in porque es periodo. In porque es periodo. Bien, tenemos las preposiciones del tiempo, que es in, una de ellas. In porque voy a poner un mes, por ejemplo, aquí in. In porque voy a poner una estación. In. Bien. Y in. ¿Sí o no?
Yes. Okay. Vamos a copiar eso. El que termine ya sabe, levante la mano. Dile en la cámara. Yes. ¿Puedo ir al baño? Yes.
5 minutes. Two minutes. One minute.
All right, let's continue. I'm taking the screen capture. Tomo la captura de pantalla. One, two, three, four, five. Say hi. Ingresamos al mismo link.